Comenzamos el repaso a los resultados deportivos del fin de semana con la única victoria que nos han dejado los equipos locales en esta jornada. Eso sí, ha sido una victoria espectacular, la lograda por la Unión Deportiva Coineña ante el Olympic de Triana en tierras sevillanas por un abultado 2-10. Con este triunfo, los de Barruezo se mantienen séptimos en mitad de la tabla, pero a solo 4 puntos del tercer clasificado y con un partido menos disputado. Recordamos que la tercera plaza da derecho a disputar la Copa del Rey, por lo que es el objetivo principal del club. La próxima semana juegan en casa ante el colista, el Isleño, en una nueva oportunidad de acercarse a los puestos altos de la clasificación. El Athletic de Coín, por su parte, no pudo sumar en el compromiso que lo midió ayer ante uno de los equipos más fuertes del grupo tercero de la Primera Andaluza, el Club Deportivo Torreperogil. Los jienenses remontaron el gol inicial de los locales y se acabaron imponiendo por un ajustado 1-2. En la tabla las cosas no cambian y el Athletic mantiene su octava plaza. El próximo rival será el farolillo rojo de la competición, el Fuengirola Los Boliches B, que hasta la fecha solo ha sumado una victoria, así que es una buena ocasión para regresar a la senda del triunfo. Y cerramos el repaso a los resultados deportivos con el baloncesto. El Deportivo Coín cerró con una abultada derrota la primera fase de la Liga EVA en su visita al Nova School de Málaga. El resultado final fue de 100-49, pero en descargo del equipo coineño hay que decir que el partido era intrascendente para la clasificación y el encuentro sirvió para dar descanso a los titulares y minutos a los jóvenes del equipo. Ahora, tras concluir esta fase, el Deportivo queda encuadrado en el grupo D por el título, donde se enfrentará al Cintra Plasencia, al Cicle San Juan de Huelva y al Unión Linense Baloncesto.